Yo soy María Eugenia Benítez Morales y soy canaria, concretamente canariona porque soy de la isla de Gran Canaria. Por vocación estudié trabajo social y en un lenguaje como muy coloquial yo soy monja de Villa Teresita. Desde que yo tenía 14 años, a raíz de una experiencia muy, muy fuerte de entrar en la prisión de Las Palmas, en el Salto del Negro, pues sentí como que yo tenía que hacer algo importante con mi vida, ¿no? Entonces, desde ahí me cuestioné, y creo que fue con 14 años, que tenía que estudiar trabajo social, porque para mí suponía que mi vida tenía sentido si ayudaba a la gente más necesitada. No, esto es muy serio, porque yo realmente lo que quiero es dedicar mi vida a la gente, ¿no? A la gente más necesitada. Mis referentes son, evidentemente, mis padres, ¿no? Porque mi madre, desde que yo tengo uso de razón, pues ha estado en Cáritas de la parroquia. Mi padre era taxista y ayudaba muchísimo a la gente que... Él trabajaba de noche y ayudaba muchísimo a la gente que estaba en la calle y demás. Entonces eran unas personas que a nosotras nos transmitieron, a mis hermanas y a mí, como vivir desde las claves del Evangelio, ¿no? Es decir, que nosotras teníamos que intentar ayudar a toda persona que se acercaba a nuestra vida. Mi padre, pues eso, siempre nos decía, mira, no hay que juzgar a las personas porque han llegado a esa situación, siempre ha pasado algo, ¿no? Sino que hay que ayudar, si podemos ayudar, ayudamos, pero sin juzgar, ¿no? Y todo desde esa clave, ¿no? Entonces, sí que todo eso fue marcando mi vida, ¿no? Yo con 17 años dije, yo tengo que hacer algo con mi vida, ¿eh? Y decidí entrar en pastoral penitenciaria, entrar a la prisión, al voluntariado de la prisión, y ahí estuve 8 años de mi vida. Y todo eso pues me fue ayudando, ¿no? Y yo creo que fue como configurando mi vida también, ¿no? Pero sí que es cierto que hay como un fondo en mi vida que lo ha ido marcando Jesús, ¿no? Y desde ahí yo creo que he ido enfocando toda mi vida. Yo creo, ¿eh? A ver, y espero no equivocarme. Creo que soy una persona alegre. Creo que soy cariñosa, acogedora, soy una mujer de esperanza, sí, soy una mujer de esperanza y soy, creo que soy muy, no sé si la palabra es como muy pasional, como muy disfrutadora, ¿no? Yo disfruto con las cosas sencillas de la vida, con las cosas cotidianas del día a día, ¿no? Y yo creo que lo más importante es que soy una mujer seducida por Jesús. Sí, seducida y apasionada por Jesús. A ver, yo recuerdo que esto pasó... vamos a ver si puedo ir poniendo palabras. Pero pasó en mi trabajo. Cuando yo terminé, bueno, yo las prácticas de trabajo social las hice en Villa Teresita. Entonces es verdad que fueron unas prácticas que a mí personalmente me marcaron mucho. Mis prácticas fueron principalmente con personas que estaban viviendo en la calle, con personas en situación de exclusión social y también con mujeres, ¿no? Y eso marcó profundamente mi vida, ¿no? Yo creo que en mis esquemas Jesús se encargó de ir tirándomelo todo abajo, ¿no? Yo creo que con ello y con ellas aprendí a valorar las cosas pequeñas de la vida, ¿no? El poder tener una cama cada noche, el poder tener una familia que me quería y a la que yo quería, el poder tener comida todos los días, poder tener una ducha caliente, y tener, pues eso, como las cosas mínimas de cada día, ¿no? Y cuando yo estaba, y tener unas ilusiones también, ¿no? Yo quería terminar mi carrera, empezar a trabajar, tener mi vida, casarme, tener mis hijos, marcharme a vivir a un barrio de marginación con toda mi familia, yo cargando con todo el mundo allí, y bueno, y estar, pues eso, siempre codo a codo con, y viviendo con la gente más necesitada, ¿no? Con los pobres. Al terminar la carrera, yo, pues eso, tardé muchísimo encontrar trabajo. Fueron 5 meses en los que yo empapelé la isla de currículum y desde Villa Teresita me llamaron para ofrecerme un trabajo de trabajadora social en el piso de acogida que tenían para mujeres en situación de exclusión. Y fue ahí donde Jesús salió a mi encuentro.
en las mujeres, compartiendo con ellas cada día su vida, sus historias, sus luchas, sus ganas de vivir, sus ganas de recuperarse, sus ganas de eso, de volver a ponerse de pie y caminar con ellas, yo fui notando que Jesús cada día me iba llamando más, ¿no? Y que yo me iba dejando seducir por él también. También tenía mis luchas, ¿eh? La sensación que yo tenía, y esto lo puedo expresar, era que iba en una cuesta, hacia eso, en una bicicleta, subida en una bicicleta en la que no podía frenar, porque yo notaba que me iban llevando, y decía, pero si es que yo esto no lo puedo controlar. En el trabajo, que era en mi Galilea cotidiana, donde Jesús fue saliendo a mi encuentro en cada una de las mujeres y en cada una de las personas que vivían en el barrio, ¿no? Y eso fue el momento clave de decirme, Jesús, yo estoy aquí, llevo muchísimo tiempo esperando por ti y creo que es el momento ya de que te decidas a decirme, sí, me voy. Pero claro, yo cuando me voy al campo de trabajo de Villa Teresita, eso, vuelvo, pero totalmente revuelta. Yo dije, ¿qué me pasa? Me encontraba incómoda en mi casa. Lo que antes me había gustado, yo había tenido una pareja, yo había tenido, pues, había tenido una relación de 4 años, pero aquello no cuajó. Entonces, claro, ya yo veía que mi camino iba cambiando, ¿no? Entonces, al volverme a Las Palmas, me hablé con una de las hermanas de Villa Teresita, con Ana Mari, que estaba destinada en aquel momento allí y tenía mucha relación con ella. Dijo, oye, Ana Mari, yo estoy viviendo esto. Dijo, ¿tú crees que esto puede ser algo eufórico del momento? Dice, no, genia, yo creo que no. Dice, yo creo que tú eres una mujer hecha y yo creo que es algo que tú ahora mismo estás sintiendo, ¿no? Dice, yo creo que no. Digo, mira, es que a mí lo que me apetece ahora mismo es alquilarme un piso en la calle Andamana para venirme a vivir aquí y trabajar codo a codo con ustedes. Y ella me dijo, ay, pues me parece buena idea. Digo, ah, pues mira, muy bien. Pues lo planteo en mi casa a mis padres. Uy, madre mía, mi padre, que ha hilado muy bien en mi vocación, ¿eh? Ha sido la persona que, vamos, que me ha hecho un proceso de discernimiento buenísimo. Me dice, oye, genial. Y para irte a vivir allí, a un piso, ¿por qué no te vas a vivir a Villa Teresita? Y dije, ¿a Villa Teresita yo? Digo, yo no quiero ser monja, papá. Bueno, mi padre se quedó así y mi madre, no. A un piso allí sola no, a un piso allí sola no, genia. Pues nada, yo fui caminando, yo iba haciendo mi vida normal, pero eso, como muy revuelta, yo tenía como mucha inquietud. Y uno de los sacerdotes, que yo tenía mucha relación con él, pues empecé el proceso de discernimiento con él. Pues nada, yo le planteé. Y en esto yo creo que pudo haber sido en octubre, ¿vale? Ya yo entré en mi proceso de discernimiento, ¿qué hacer con mi vida? Y ya yo estaba notando que mi vida me la estaba llevando otro con mayúscula. Yo sufrí como un momento clave. Yo viví todas las tentaciones en el desierto, todas, porque me llamaron para ofrecerme el trabajo de mi vida, sin pasar selección, nada. Es que me iban a poner directamente a trabajar cobrando un super sueldo y nada. Entonces yo, claro, cuando me plantean eso, cuando me lo estaban planteando, a mí por el corazón se me iba pasando toda la gente del barrio. Me dieron una semana para pensarlo, pues claro. Ya yo ahí empecé a planteárselo a mi madre, a mis hermanas, lo planteé en Villa Teresita. Y nada, me faltaba plantearlo a mi padre, ¿no? En principio mi madre, eso, las madres siempre quieren, pues eso, garantizar un poco el futuro de los hijos y demás. Y tuvimos como un momentito de tensión, pero ella lo entendió, ¿no? Con lo cual, echó para atrás. En Villa Teresita muy bien, lo acogieron muy bien, ella es muy contenta. Mis hermanas muy bien también. Mis amigos no entendieron nada, absolutamente nada. Me decían que yo siempre estaba con la causa de los pobres y que estaba loca perdida, pero bueno, me daba igual. Yo tenía claro qué quería hacer con mi vida. Pero me faltaba mi padre. Digo, ay, madre mía, ¿qué le digo yo a mi Rafaelito? Pues nada, recuerdo el día, ¿eh? Le dije, mira, papá, te tengo que comentar una cosita. Digo, me llamó fulanita, me ha ofrecido este trabajo y yo, mi respuesta es que no. Y yo cogí, cerré los ojos, digo, y ahora que caiga todo lo que tenga que caer. Me dice, la respuesta de mi padre fue, dice, es que eso es lo que le tienes que contestar, genia. Claro, ahí ya se me cayó todo el equipo, todo, porque yo eso no me lo esperaba. Mira, genia,
los trabajos van y vienen, el dinero va y viene. Tú ahora mismo te pueden llamar a trabajar y mañana te dicen que te tienes que ir y mañana mismo te despiden. Y tú siempre me has dicho que en Villa Teresita cuentan contigo como una más. Y te digo una cosa más importante, que esas mujeres las necesitan a ustedes. Dice así que quédate ahí. Vi cómo el Señor lo había preparado todo, ¿no? Y ya el 19 de marzo, día de San José, entré en Villa Teresita. Villa Teresita es una congregación pequeñita en la que nuestras comunidades son pequeñas fraternidades en las que vivimos las hermanas de comunidad, en las que hemos sido cada una de nosotras llamadas, elegidas, convocadas y consagradas por Jesús, ¿no? Y juntas, pues nos sentimos la invitación de Jesús a ser cauce de su amor y de su misericordia en medio de las situaciones de dolor y opresión que están viviendo tantos hermanos nuestros, especialmente con rostros de mujer, ¿no? Compartimos la vida con mujeres en situación de exclusión social y con sus hijos. Entonces, Villa Teresita quiere ser para ellas y para nuestros hermanos más necesitados un lugar de esperanza. Somos como ese pequeño lugar, como esa pequeña posada en las que las mujeres están tan heridas y tan rotas por diversas situaciones que han tenido que vivir, pues llegan a nuestra casa y ahí se sienten queridas, valoradas, acompañadas, pueden pues volver a recuperar las ganas de vivir. Sentimos que nos llama a amarlas como Él les ama, que ellas puedan sentir que Jesús las quiere con locura, porque ellas son sus pequeñas y son sus preferidas, ¿no? Y nosotras nos sentimos que nuestra misión es esa, el transmitirles el amor que Dios les tiene a cada una de ellas, que ellas son importantes porque son importantes para Él. Para nosotras no es un trabajo, nosotras no somos funcionarias, para nosotras es nuestra vida. Es decir, nosotras entregamos nuestra vida a Jesús y desde ahí le entregamos también la vida a las mujeres, ¿no? El centro de nuestra vida es Jesús y desde ahí ya vamos desplegándonos en ella. Bueno, pues nuestro día lo empezamos comunitariamente, pues rezando los laudes en comunidad, pues dándole gracias al Señor por el nuevo día. Y desde ahí ya nosotras nos sentimos enviadas por Él, ¿no? Nos sentimos enviadas en la comunidad y en la calle también, ¿no? Después de desayunar, pues ya nos vamos organizando, ¿no? Bien, pues eso, atendemos a las llamadas que recibimos, acogemos a personas que puedan venir a nuestra casa, a mujeres, algunas de las chicas pues van a sus talleres, a sus clases para ir formándose y después también nosotras nos sentimos enviadas a salir, ¿no? A salir a la calle, sentimos que Jesús, que su Espíritu nos envía como ese buen pastor y buen samaritano a ir a la calle donde hay muchas mujeres, ¿no? Donde hay muchas mujeres que están viviendo situaciones de mucha violencia, mujeres prostituidas y que bueno, que están ahí pues distintos factores que las han llevado, ¿no? Entonces desde ahí nosotras intentamos con ellas acompañarlas, nos acercamos con muchísimo respeto porque sabemos que lo que tenemos delante es una mujer con su dignidad, con una vida muy truncada, es como, para nosotras supone pisar tierra sagrada, ¿no? Porque Jesús está habitando en ella. Queremos que ellas nos sientan como sus amigas, que puedan ver en nosotras a personas que saben que las queremos, que no les vamos a pedir nada a cambio, que lo único que queremos es que ellas estén bien y que puedan salir de su situación de postración, ¿no? Pero ahí lo importante es que ellas puedan ir experimentando que con nosotras pueden contar, que somos sus amigas y que ellas sepan que el Dios de la vida las quiere y
que las quiere y que les acompaña, ¿no? Y esto es súper bonito porque nosotras tenemos mucha experiencia. Me emociono porque me toca mucho, me toca las entrañas. Es bonito porque muchas veces cuando nosotras vamos a la calle, sentimos que el Señor nos acompaña, ¿no? Pero al llegar allí nos hemos dado cuenta que ya Él nos estaba esperando. Entonces, claro, ante eso no puedes decir nada. Te quedas sin palabras porque eso es la presencia de Dios en los pequeños, ¿no? Antes, cuando me preguntaba, Villa Teresita, ¿qué es? Digo, pues es la espiritualidad también de los pequeños, ¿no? Y de los pobres, de los que todo lo esperan de Dios. Siente que Dios está con ellos, ¿no? Y que su sostén es Dios. Y nosotras desde ahí sentimos que en Villa Teresita somos como privilegiadas porque vemos que el Evangelio está vivo, de que mi vida, de que la vida de mis hermanas de comunidad tiene que ser un Evangelio viviente, que nuestra vida sea Evangelio, ¿no? Y eso nos lo decía siempre Isabel Garballo, nuestra fundadora, que toda nuestra vida sea Evangelio. ¡Ay! Pues mira, algo raro. Que la gente me dice, qué desperdicio de mujer para estar en la vida religiosa. ¿Sí? Y además, es que recuerdo dónde me lo han dicho. Me lo han dicho en varias ocasiones, ¿eh? Pero me dice, yo no puedo entender cómo una chica como tú, joven, con estudios, puede estar en la vida religiosa. Y un vecino le dice a una amiga, dice, ay, mira, te voy a presentar a Genia. Dice, ella es monja. Dice, ¿monja? Dice, ay, qué pena, qué desperdicio, ¿no? Dice, chica, con todo lo que te estás perdiendo. Le dije, ¿perdiéndome yo? Digo, a lo mejor te lo estás perdiendo tú. Digo, sí, yo soy súper feliz. Digo, yo, de verdad, mi vida tiene sentido y tiene mucho sentido. Desde Jesús, mucho sentido. Yo me siento, mira, totalmente amada, totalmente, a pesar de mi debilidad, de mi fragilidad, de mi pecado. Uf, yo tengo tantos momentos en mi vida en los que he notado cómo Dios me quiere, cómo soy. Pero desde ahí sí que siento que Él me va pidiendo que todo yo lo que voy recibiendo de su amor tengo que dárselo a mis hermanas de comunidad, a las chicas, pero creo que me pide un plus. Tiene que ser, entre comillas, a lo más desagradable. A veces hay, a ver, situaciones, ¿no? que viven las mujeres que hacen que al haber vivido tantas situaciones de violencia y de dolor, pues ellas tienen muchas heridas y a veces pues eso tienen caracteres fuertes o no te saben responder, que el Señor me pide que a ella la quiera. No es que la quiera más, sino que me vuelque más, ¿no? Porque está más herida, está más rota y necesita eso, como un cariño mayor, ¿no? Cuando experimentas que Dios te ama, yo creo que estás tan llena y con tantas ganas de amar que te quieres volcar a amar, ¿no? Algo que he hecho en falta, de verdad, pero es una cosa súper tonta que para mí tiene mucho significado, el mar. Para mí el mar, cuando yo me sitúo, me veo súper pequeñita y yo miro el mar, lo contemplo, veo el horizonte y yo digo, qué bonito, porque para mí es como el inmenso amor de Dios. Alguna noche así suelta, me subo al último piso de mi casa y digo, vaya, en plena noche, ¿eh? Digo, cuando veo la última casa donde ya se te pierde la vista, digo, ahí está el mar. Sueño con eso. Sí, es una cosa muy cotidiana, muy tonta, pero cuando uno es canario lo entiende. ¡Ay! A ver, las visiones, yo creo que lo más que me gusta es cantarle a Dios, al Dios de la vida. Es lo más que me gusta. Yo nunca he estudiado música, no, yo no sé nada, ni solfeo, no sé ni afinar la guitarra. Pues el Señor me ha dado un don, que es componer canciones. Que me hace sonreír. ¡Ay, me cachí! Me ha pillado, ¿eh? Ver un amanecer. Sí. Sí, me hace sonreír porque ver que el nuevo día que comienza, pues Jesús vuelve a estar y está para todos nosotros. Las situaciones de injusticia. No valorar a la persona y hacerle daño. Recuerdo que una noche, viviendo aquí en casa,
Venía una de las chicas y ya venía tarde y no volvía, ¿no? Entonces estábamos en casa preocupadas y al llegar ella le dije, ay, ¿pero qué ha pasado? Y lo primero que me dijo fue, me soltó un grito, dice, Genia, a mí no me estés controlando. Dije, ay, pero si yo no te controlo. Digo, nosotras es que estábamos preocupadas por ti. Entonces, claro, ella abrió los ojos, dice, ¿preocupada? Digo, claro. Dice, Genia, es que es la primera vez que alguien se preocupa por mí. Nadie la echa en falta, y nosotras sí. Y ella eso lo experimentó como nuevo en su vida. Sí, sí. Volvería a dejarlo todo, una y mil veces. Al final, cuando lo dejas todo y recibes tanto, es que recibes más de lo que dejas realmente, ¿no? Pues sí, una y mil veces lo dejaría, ¿sí? Cada día soy más genia de Jesús, ¿no? Y desde ahí quiero seguir viviendo, ¿no? Y es más, es que cada día le digo que sí. Enséñame a vivir como tú, Jesús, orar como tú, amar como tú, servir como tú, sanar como tú, mirar como tú, bendecir como tú, entregar la vida como tú, Jesús, entregar la vida como tú. Enséñame a vivir como tú, Jesús, orar como tú, amar como tú, servir como tú, sanar como tú, mirar como tú, bendecir como tú, entregar la vida como tú, Jesús, entregar la vida como tú. Enséñame a vivir como tú, Jesús, vivir como tú, Jesús.